Hola cariños, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les tengo un tutorial del maquillaje que yo uso todos los días. Solamente si voy para el trabajo, voy a salir a hacer una diligencia rápida o algo así, que nada demasiado bonito, demasiado elaborado, pero es algo rápido que yo puedo terminar como de 7 a 10 minutos y eso lo hago todos los días. Así que espero que este es un video que te sirva de algo, que sea útil para ti si estás buscando un método de poder verte bonita por las mañanas sin tener que pasar tanto tiempo. Y espero que le pongan en práctica, me dejan saber cuáles son las cosas que hacen ustedes para hacer sus mañanas un poco más eficientes también en los comentarios abajo. Así que nos vemos ahora con el tutorial. Bueno, hermosas, lo primero es el cuidado de la piel. Y estoy aplicando un poco de tonificante. Y esta es la marca Dermalogica, que me encanta. Y aquí solamente estoy humectando el área debajo de los ojos para que el maquillaje se aplique mucho mejor. Y tú sabes, hay que cuidar esa área de su cara. Lo próximo es que estoy utilizando este serum de Neostrata, que es muy bueno para aclarar el acné, lo que queda lo del acné en el rostro, y me está encantando. Lo estoy aplicando y después dándome toquecitos sobre todo el rostro. Y este es el próximo paso, que es un aclarante de la piel, también de la marca Neostrata, y me lo estoy aplicando en todo el rostro. Ahora, como tengo algunas espinillas, voy a aplicar solamente a donde están las espinillas un poco de medicina que me recetaron. Y esto es porque si me lo pongo en toda la cara, luego se va a resecar muchísimo y se ve horrible cuando empieza a ese proceso de resecar y que la piel se te quita o acaba. Entonces nada, ahora me estoy aplicando mi favorito protector solar, que es de la marca Peter Thomas Roth. Me encanta porque no te deja la piel grasosa. Y por último voy a aplicar mi crema de la marca de Dior sobre todo el rostro y también inclusive el cuello. Ahora para el maquillaje, mis amores, tenemos el NARS Prebase, que es buenísimo para mantenerme sin brillo durante el día. Y estoy utilizando esta base de la marca Fenty. Y, o sea, no estoy completamente feliz con ella porque realmente hay que usar mucha cantidad para la cobertura que yo necesito. Pero el color está bien y te deja la piel más o menos mate durante todo el día. Así que nada, vamos a aplicar esto sobre todo el rostro con una brocha. El próximo paso es aplicar un poco de corrector. Y este es de la marca de Bare Minerals y yo lo amo porque es como una fórmula tipo serum. Y solo se necesita una pequeña cantidad y como que tapa muy bien las ojeras y cualquier imperfección que tengas en el rostro. Lo voy a difuminar utilizando mi Beauty Blender y un poco del atomizador, que es de carbón blanco, que lo encontré en una tienda súper barata. Aquí también estoy tapando la espinilla que me estaba volviendo loca. Y le voy a aplicar un poquito de polvos sueltos de la marca Laura Mercier, utilizando la motica que traía, que es perfecto para también presionar el polvo alrededor de los ojos para que no se me pliegue durante el día. También voy a usar este polvo de Bare Minerals, que es uno en contra del acné. Y esto lo voy a usar para sellar toda la base. Y también me aporta un poquito de cobertura, ya que la base de Fenty no es tan fuerte. Ahora vamos a utilizar esta paleta de MAC, que tiene el Shadestar, que es el que estamos utilizando ahora mismo para hacer el contorno. Y también tiene uno que es para iluminar. Y es chulísimo para viajar y todo eso. Aquí también me estoy haciendo un contorno leve en la nariz, nada muy emocionante. Y con esta brocha estoy como que unificando un poquito para que no se vea tanto que hemos hecho. Y como pueden ver, este iluminador no tiene muchísimo color ni potencia, pero eso es algo lo que buscamos para un día como un día normal del trabajo, para la universidad o lo que sea. Y entonces este color de Kevin and Juan de Rubor me encanta porque se ve bien tenue, no se ve muy brusco para lo que vas a hacer durante el día. O sea que te ves solamente como que tienes un colorcito sobre las mejillas. Ahora estoy aplicándome las cejas con polvo y este es de Laura Mercier. Y no sé, mis cejas en estos días están horribles. Yo no sé lo que voy a hacer, voy a tener que arreglármela profesionalmente porque sinceramente... Nada, sella eso con un gel y ese es de Anastasia. El próximo paso que estamos haciendo es delinear la línea del agua. Podrán notar que yo no me jalo esta piel delicada debajo de los ojos, sino que miro para arriba dentro de un espejo para evitar pliegues debajo de los ojos y arrugas.
El próximo paso es delinear la línea superior de pestañas y estoy utilizando este de NYC, súper barato, lo encuentras en la farmacia. Y también pones unas capitas de rímel sobre las pestañas superiores. Si tienes pestañas inferiores, también puedes ponértela ahí. Me encanta este, que es de la marca Dior, o sea, es el final para mí. Me pone esas pestañas súper largas y bonitas. Y nada, para terminar el look, mis amores, solamente nos vamos a aplicar un poco de gloss sobre los labios. Y este yo lo conseguí gratis en Sephora cuando tú usas tus puntos, así que cualquier cosa pueden ir para allá. Y nada, mis amores, espero que les haya gustado este look. Bueno, mis amores, aquí tenemos el resultado final del maquillaje, súper sencillo, bien bonito. Y te ves como que que tomaste un tiempecito para ti misma. Salir y verte presentable. Así que espero que les haya gustado este tutorial. Y si les gusta, no olviden darle un dedito arriba, suscribirse al canal. Y como siempre, les quiero despedir con un besito, un abrazo. Y hasta la próxima. Bye.